Papalote, saludo para Isma Faría, que puso un super gracias bacano ayer. También para José, que puso otro super gracias bacanísimo. Y J. Alpa, que puso un super gracias bacano. Gracias por el apoyo al canal, el jinglecito y después la broma. También ese canto de cabrón. Y Jonathan, ¿está ahí ese canto de cabrón? ¿Y con quién me está hablando a mí por teléfono así? Ponme a Jonathan, por favor. Se va a caer el relajo el cabrón que tiene con Jennifer, ese mamabicho ese. Ahí está él. Ponme a Jonathan, por favor. ¿Quién me está hablando? Yo soy el novio de Jennifer. Se va a caer el relajo ahí. Pónmelo, que ni siquiera por un teléfono tiene el cabrón este. ¿Qué? Pero ve acá, yo soy la mamá de Jonathan, ¿ok? No me esconda el cabrón ese a mí, que se va a caer el relajo que tiene con todo. Mira, yo te voy a decir una cosa a ti. El que está perdiendo el tiempo eres tú, porque la Jennifer es la que se pasa buscándolo a él. Óyeme. ¿Okay? Coño, pero esta vieja es apoyadora. Oye, que Jennifer lo está buscando. La madre tuya es apoyadora, cabrón. ¿Qué carajo lo que tú te estás creyendo? Pero ese tipo, ¿ah? Coño, un tipo que le da una demanda de lo que se está metiendo en todo ese hijo de puta. ¿Y qué es lo que está jodiendo tanto? ¿Pero qué problema tuyo es que tú te crees que tú tienes una santa al lado tuyo? La cuero esa que está puesta con todo el macho que encuentra. Más respeto, doña. Usted ¿más respeto qué? Que tú no sabes con quién tú te estás metiendo. A mí me importa a mí el relajo que se está pasando. Jennifer no quiere ese tipo, es un vago. Es un vago usted. No, ¿y por qué se pasa aquí, metida? ¿Por qué se pasa aquí en mi casa? Que Jennifer va a su caño. Usted es una vieja. Sí, señor. Una vieja apoyadora y habladora y sinvergüenza. Oye, me diga que Jennifer. Sí, señor. Ella se pasa aquí, metida. Se va a caber relajo ya. Cuando lo coja le voy a dar dos batazos. Bueno, cabrón, yo te voy a llamar a la policía, tipo, que ella. Se pasa aquí en mi le casa. Le cabrón. Ahora la demanda la va a hacer ahora por dos batazos que le va a dar para que le den más chavo el cabrón ese. Tú vas a ver. Hey, sí, y yo te voy a llamar a la policía a ti por estar amenazando al hijo mío. Amenazando no. Para la morgue lo voy a recoger sucio ese, cabrón. Tú vas a ver. Ajá, no te pones, que yo soy la que te voy a llamar a la policía y te lo voy a llevar a tu casa ahora mismo. Coño. Para amenazar al hijo mío. Y usted me dice que Jennifer nunca ha pisado esa casa y está de mentirosa. Habla. Mira, no seas puerco asqueroso, que la puerca esa se pasa aquí, metida. ¿Qué es lo que tú te estás creyendo? Pero que tiene, yo estoy hablando mentira. O cepíllese para hablar de mi mujer, usted está loca. Y tú lo que tienes que hacer es abrir los ojos, papacito. Porque ella se pasa aquí, metida. Yo no tengo por qué decirte algo que no es. Mira, búsquese un macho, ¿okay? Vieja. Y ella está metiendo en lo que no le importa. Hombre, búsquese un macho. Yo te voy a traer el macho mío. El macho mío yo te lo voy a traer a ti, cante cabrón, para que te rompa la cara. Un hombre que le dé por ese yo trasero. Yo sí tengo un macho de verdad. Yo aquí tengo un macho de verdad que te va a romper la cara. Dime, macho tú soy no yo. Que lo voy a este tipo, ¿ah? Le voy a dar par de batazo al cabrón ese cuando sigas jodiendo con Jennifer. Sí. Vela. Sí. Vela. Sí. Vela. Sí. ¿Y por qué no se va a dejar a ella? ¿Por qué no se va a dejar a ella? Mire, doña. ¿Ah? Ella lo que voy a decir una cosa a usted. Jennifer es la mujer más seria que yo conocí en mi vida. Esa mujer no se... ¡Ah! Oh my God, pobrecito. Esa de mujer, ti, mire, nunca se metió coño en un... Mire, esa mujer no. Es... ¡No! ¡Ay, Dios mío! Mira, papacito, tú lo que me das es pena. No. Porque el único no es Jonathan. Ella tiene cuanto macho hay por ahí, solo ha pasado a ella. Mire, cállate la boca y no hables mierda, que tú no la conoces. Mencióneme quién es el hijo, ¿okay? Jefe. Mencióneme a mí, canto chimosa. Mencióneme a mí, habladora chimosa. Ay, puerco, tú lo que eres un puerco también. Un puerco lo que eres tú. Y hijo suyo, porque tú no vienes aquí a mi casa para echarte el marido mío, para que le digas al marido mío que yo necesito un macho. Es un pendejo que yo le meto en la cara. ¿Qué? Lo que está coño con una vieja y que lo que no tiene que hacer sin vergüenza. Ajá, ¿no sí? ¿Ves por qué tú no vienes a mi casa y te vas a echar el marido mío en la cara? Váyase para Puerto Rico, para allá, coño, está metiéndose en lo que no le importa aquí, hombre. Ajá, no, tú estás llamando a mi teléfono, canto desgraciado, porque tú no vienes a mi casa. Ey, más respeto a mí, ¿eh? A mí no me lo decís. Más respeto tú, canto de puta, ¿qué carajo lo que tú te estás creyendo? A mí no me habla así, para yo no romperle la cara a usted, a mí me importa que sea una vieja. Ven, yo quisiera que tú fueras tan machito y vinieras a mi casa. Me importa que sea coño una vieja, tú explotas y de cojonar, que yo le doy la cara. Ven, porque tú no vienes, porque tú no vienes ahora mismo, para que el marido mío te rompa la cara. Ponme el marido tuyo, ese cabrón, ahí para decirle otra cosa, pónmelo. Sube, no, si el marido mío está trabajando, nada más yo le llamo una telefonadita y él está aquí en 5 minutos. Porque tú no vienes aquí. Mira, ahora mismo. Tú te atreves, llámalo ahí en 3 líneas para que tú veas. Llámalo en 3 líneas que lo voy a decir. No. Tú apareces aquí y yo te llamo al marido mío, que el marido mío viene en 5 minutos, te vas a llevar. Tú lo que quieres que yo vaya para allá. Porque tú no lo haces. Tú lo que quieres para que yo te adentro en el mueble que tú quieres que yo vaya para allá, para que te adentro. Vaya, es que te falta un macho. Ay, mira, tú lo que eres un puerco igual que a la Jennifer. Que te de...
Hello. A mí no me cierra el teléfono, canto vagabunda. Oye, yo te voy a decir una cosa a ti. Al tipo este lo voy a coger por ahí con un carro nuevo que compré. Mira, yo te voy a decir una cosa. Óyeme. No, yo no, voy a rastrear la llamada tuya ahora mismo. Cállese, te voy a llamar a la policía. Cállese la boca un minuto. Hello. Yo fui primero a la policía y puse la denuncia primero, ¿oíste? Ya, mira. Mire, no, yo fui, mira, a mí no me vuelvas a llamar, que ya yo hablé con mi esposo ya, y me dijo que no contestara el teléfono, no quiero que me siga llamando a mi teléfono. No, es que yo me fui adelante y hablé con la policía. Y le sí, dije, ¿y qué hablaste con la policía? Le expliqué, ¿tú eres el que me estás molestando? Le expliqué que había un delincuente ahí que vivía de nada más embromando, jodiendo a la mujer mía, que la madre es una apoyadora. Que la madre es una apoyadora. Okay, está bien. ¿Entiendes? Ok, está bien. Oye, bye. Esto es una broma que te mandó a hacer tu esposo. Oíste. Evelyn. Ajá. Y él se pasó, él sabe que yo estoy recién parida, yo no puedo pasar malos ratos. Por eso fue que te estoy llamando para atrás, porque me llamaron y me dijeron, Rubén, cógelo suave. Él y Carlos me llamaron y me dijeron, cógelo suave, que está parida. Ay, padre, está bien entonces. Y si yo me pasa algo, ¿qué ustedes van a hacer, ¿ah? Ay. No, los ratings suben, Evelyn. Dijiste mucha mala palabra, ¿viste? A cualquiera si le da un hijo, ¿eh? Ay, Dios mío, que sí, que chacho, que me tienen que matar a mí primero. Mi amor, un beso bien grande. Escúchalo por mi canal de YouTube, Rubén el Papalote. Ok, gracias. Bye. Papalote, suscríbete, dale a me gusta. Dale a me gusta y suscríbete, papalote. Es para arriba que vamos. Dale a me gusta y suscríbete. Y si quieres hacer una broma telefónica, llámame a mi WhatsApp. Si no demás, 34-640-318830. O si no, escríbeme a mi email, rubenpapalote@gmail.com. O llámame al 978-416-0110. Papalote, los domingos tenemos las 5 bromas clásicas del papalote. Ya van 4, falta una sola. Para el domingo ponernos ready en las 5 bromas clásicas del papalote. Y no te olvides del super gracia. Gracias a Isma Faría, José y J. Alpa, que ayer se la comieron con ese supergracia. Gracias por el apoyo, papalote. El supergracia, papalote. Con uno diario arrasamos el papalote. Y así trabajamos con gusto y le metemos mano a este canal. El papalote y el supergracia. El supergracia. No te olvides, papalote. El supergracia. Apoyo al canal. Bechito.